Seguimos en Mundo Agro, aquí por supuesto acompañándolos con las principales informaciones que tienen que ver con el quehacer productivo. Atención, Villa Santa Rosa de Río Primero, porque decíamos, la máxima novedad es que el próximo 10 de mayo se va a concretar la segunda edición de la denominada Santa Rosa Productiva, una muestra con disertaciones organizada por ACIPRO, la asociación que nuclea a los productores de la región, pero también a la revista Portal del Interior, liderada por el amigo Elisa licenciado Martín Vergese, quien viene, por supuesto, realizando este tipo de eventos con un notorio éxito. Recordemos la muy buena participación de empresas que llevaron sus productos para participar de Santa Rosa Productiva, pero también recordamos la importancia de quienes fueron los disertantes. En esta oportunidad también vienen disertantes de primera línea. Todo lo que tiene que saber el productor en materia económica y también de manejo en agricultura, también otros detalles, como por ejemplo la capacitación en reproducción porcina que se va a dar en el marco de esta nueva edición de Santa Rosa Productiva, son elementos realmente para destacar. Hablamos con el presidente de ACIPRO, Edgardo Cachalupi, quien nos comentaba de qué manera se están preparando mientras se agotan los días de cara al próximo 10 de julio cuando se concrete Santa Rosa Productiva segunda edición. Ahora tenés una oficina de PEC en cada computadora, donde podés imprimir tu factura actualizada, lista para ser abonada aún después del último vencimiento. También podés actualizar tu declaración de artefactos eléctricos, cambiar el domicilio donde te llega la factura y mucho más. EPEC, cada vez más cerca. Nosotros somos una asociación de productores muy jóvenes, somos hijos del 2008, digamos, de la movida del campo, y pasamos de la protesta a la propuesta. Entre las actividades que hemos venido realizando, surgió en una de las oportunidades, en una relación que nos vincula a la gente del Portal, al Grupo Portal, con Martín Vergese, organizar un grupo de charlas y conferencias y capacitación. La experiencia de Grupo Portal, que marca una diferencia en todo lo que es eventos y producciones, nos permitió a nosotros crecer en esta nueva experiencia. La primera la hicimos el año pasado, tuvimos 300 productores asistentes, y este año, bueno, ya tuvimos que cambiar el espacio en el cual hacíamos el evento, porque la expectativa y la demanda de la zona, de los productores para capacitarse e informarse, aumentó muchísimo, dado la incertidumbre en general que hay y las nuevas tecnologías que van viniendo y viendo cómo las podemos adaptar. Y bueno, evaluando la necesidad y lo que la gente más o menos nos pedía, los productores nos pedían, se decidió traer un economista, como Salvador Di Stéfano. Salvador Di Stéfano, Rodrigo Bosch, con el tema de las nuevas hojas intactas, como asesor privado, para que nos desburre a todos nosotros, a ver cómo es el tema. Y también a Gustav Ross, para que nos desburren el tema de malezas resistentes. El año pasado vino Lanfranconi, este año optamos por Gustav Ross, toda gente vinculada al INTA, que nos viene brindando su apoyo institucional, ¿no? Bien, en este caso nos apuntaba que se está registrando, obviamente con el antecedente del año anterior, con los buenos pergaminos que tiene ACIPRO y también el Grupo Portal, una importante presencia de empresas que tienen que ver con el campo. Sí, ya tenemos registradas más de 30 empresas, de primer nivel. La verdad que nos ha sorprendido porque respondieron muy bien toda la zona, tanto acopiadores, expendedores de combustibles, insumos, venta de maquinarias, productores de semilla, comercios de la región, comercios locales, instituciones. La verdad que estamos bastante sorprendidos y hasta como empezamos como a desbordarnos por la demanda que estamos teniendo de participación de la gente. Todo el mundo como quiere estar, como es un evento que insume un día de trabajo o menos, y se puede llevar mucha información y es un núcleo muy, digamos, apuntado totalmente a la producción. Entonces, el sector que al cual se apunta las charlas y todo eso es el sector agrario. Entonces, bueno, eso hace que sea un punto de apoyo
importantísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que lo que está ofreciendo Cipro en esta jornada es información de primera mano con disertantes de primera línea y también la exhibición de los productos que tienen para ofrecer estas empresas. Totalmente, totalmente. Va a permitir tener algunas maquinarias, vehículos, productos en el lugar y bueno, por lo menos tener el mano a mano con el cliente. Inclusive algunos clientes que ya los conoce el productor y otros productos nuevos que están apareciendo en el mercado o acercando nuevas empresas a que se identifiquen en la zona, ¿no es cierto? El productor hoy está ansioso por conocer qué puede llegar a producirse en nuevos escenarios como es cultivos de invierno con una humedad que por ahí en algunos casos los invitó a hacer trigo, con incidencias en lo económico, con posibilidades o la vista puesta en la cotización del dólar sobre final de año, sobre lo que puede llegar a ser el cambio político el año que viene. Y bueno, es la incertidumbre, un poco nosotros es como que no podemos clarificar el tema en el corto plazo porque estamos en un escenario muy volátil de mercados, muy volátil en lo económico, en lo político. No hay una política de Estado que nos diga hacia dónde vamos ni qué es lo que va a defender el gobierno. Nosotros lo que tratamos de que, bueno, al menos la gente trabaje tranqueras adentro lo más prolijo que pueda, que tenga los lotes con coberturas para que las malezas les cueste más avanzar cuando los lotes quedan descubiertos, una serie de cosas que ya hemos venido viendo que viene dando resultados. Hay gente que va a aprovechar a hacer trigo, hay gente que ha hecho cebadas, hay gente que ha hecho triticales, hay gente que, bueno, que superficies bajas, que tienen napa cerca, ha volcado hacia alfalfa, buscando alternativas nuevas. Hemos vuelto a ver algunos lotes que ya está apareciendo la hacienda nuevamente, con muy buena tecnología, con muy buena calidad de rodeos. Bueno, lentamente yo creo que el departamento Río Primero en sí es un departamento que tiene que tener trabajos mixtos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y yo creo que tiene un lugar importantísimo. Por eso es que el productor se está moviendo y mucho. Es buena la oportunidad para que recordemos cuándo se va a concretar Santa Rosa Productiva y para aquellas empresas interesadas que todavía tienen tiempo de sumarse al auspicio y participar del evento. Indudablemente, el 10 de julio va a ser el evento a partir de las 16 horas, 16:30 horas empieza una charla para cerdos. Uh-huh. Y luego la charla de cerdos alrededor de las 17:30, 18 horas van a arrancar ya las disertaciones programadas. ¿El lugar del evento? El lugar es en el salón del Club Atlético frente a la Plaza San Martín del pueblo, en el centro del pueblo, o sea que es muy fácil de llegar, va a haber estacionamiento, va a haber seguridad, bueno, vengan tranquilos que le van a pasar lindo y los vamos a atender bien porque nosotros aparte todo lo que es la gastronomía la hacemos nosotros los mismos integrantes de la comisión con la gente que nos acompaña normalmente, las esposas de los productores, un ateneo de ACIPRO que también tenemos de jóvenes, así que bueno, los esperamos, vengan a visitarnos y se van a llevar una sorpresa. Bueno, usted veía atentamente lo que decía Edgardo Cachalupe en cuanto a los disertantes de primera línea. Recordamos, estará el ingeniero agrónomo Rodrigo Bosch, quien es asesor privado y responsable técnico de un semillero líder, para hablar precisamente de la soja intacta que se viene. Han dejado los ensayos que se han hecho en esta última temporada? Bueno, con datos realmente significativos y que marcan de qué forma esta empresa, por supuesto, ha manejado muy bien todo lo que es la resistencia a distintas plagas de parte de la soja que se viene. Pro y contra, por supuesto, lo que ha dejado de manera positiva y también lo que puede llegar a ser técnica de manejo. Recordemos que también estará el ingeniero agrónomo Diego Ustarroz para hablar de malezas resistentes. Es uno de los investigadores del INTA Manfredi, muy reconocido. Y el plato fuerte para el cierre tiene que ver, por supuesto, con el licenciado Salvador Di Stefano, analista económico, quien nos va a comentar cómo viene, por supuesto, el análisis económico de cara
a un año que ha tenido buenas noticias en cuanto a rindes, pero desde el punto de vista económico sigue generando todavía numerosas incertidumbres. Nos vamos a la pausa, ya vamos a seguir en los próximos días con Santa Rosa Productiva. Volvemos en instantes con un interesante ensayo de maíz realizado en Cañada de Luque. Ya volvemos.